Soy el ingeniero Eduardo Noriega, soy gerente general de la empresa Arquitecturas y Asociados. Y bueno, hoy día vine a compartirles una experiencia más que una presentación oficial, porque nosotros fuimos un grupo de empresas peruanas beneficiarias de un programa a través de PromPerú y la Alianza del Pacífico para trabajar en un clúster en Estados Unidos sobre el tema de Green Construction, construcción verde o construcción sostenible, y fuimos beneficiados para tener acceso a nuevas tecnologías, a compartir con empresas tanto de Chile, Perú, Colombia, México, y con el gobierno norteamericano, aprendiendo nuevas tecnologías, nuevas ideas, nuevos materiales de construcción, cómo proponer alianzas estratégicas, y a la vez también contribuir entre nosotros, porque lo que hemos descubierto en este mercado es que lo más importante para todo emprendedor es tener una alianza y sinergia efectiva entre empresas partners para poder hacer un mejor producto y salir a competir al mundo. Entonces, bajo este objetivo, yo les vengo a presentar un poco qué somos nosotros. Somos una empresa de construcción y diseño sostenible acá en Perú. Tenemos la suerte de ser marca país en construcción sostenible, algo que también es una responsabilidad muy fuerte porque tenemos que buscar mucha empatía en el desarrollo y de responder la marca. Un poco el programa La Idea, que es a donde nosotros fuimos beneficiados, es un programa que tiene cuatro enfoques diferentes. Tiene el tema de tecnología, tiene el tema de Green Construction, tiene el tema de desarrolladora de negocios y tiene un tema de startups, en el cual es libre, pueden entrar cualquier industria. Está promovido por la Alianza y es una de las ventajas por las cuales nosotros estuvimos muy agradecidos de ir, porque las políticas que se practican ahí son políticas de Estado avaladas por los propios presidentes de la República de los cuatro países. Entonces es una ventaja a la cual nosotros debemos acceder. Este evento fue organizado por la Cámara Hispana, la Cámara de Comercio Hispana de Tucson, que es la Cámara Hispana más fuerte en Estados Unidos. Por lo cual tenemos una ventaja comparativa, porque al ser la primera vez que se hace el clúster en Tucson, la Cámara estuvo muy contenta con el trabajo que hubo con toda la delegación que asistió. De tal manera de que ha firmado un convenio con Perú y con México para abrir sus fronteras con el gobierno de Arizona y poder hacer intercambio de productos y servicios, no solo en construcción, sino en diferentes temas. Entonces, les invito a que después de esta charla traten de contactarse con Antonella Romero, encargada de la Alianza del Pacífico, para que les dé mayor información de cómo acceder a la Cámara Hispana de Tucson, porque tienen un beneficio muy importante. Hace un momento estuvimos hablando, bueno, esto es un poco las ventajas y las cosas que vimos en la Alianza. En este caso, estuvimos dentro de un proyecto muy interesante que se llama la Biosfera 2, ¿no? Porque nosotros vivimos en la primera, y es donde buscan saber cómo reaccionar ante el cambio climático, ¿ok? Es interesante en este punto porque actualmente cuando hablamos de la problemática del cambio climático y de las cosas que están sucediendo, pues si bien es cierto hay un tema de cuidar el agua, el CO2, ¿no?, la energía renovable, también es importante saber que bajo esta coyuntura hay muchas oportunidades para industrias nuevas o emprendedoras para saber qué desarrollar o qué innovar para poder hacer frente a estas problemáticas. No tiene que ver mucho con el tema solo constructivo, también tiene que ver con el tema de innovación, desarrollo, programas o elementos menos contaminantes. Muchas veces hay programas hechos a mano que son muy interesantes para estos servicios, lo cual nos permite atacar un tema que nosotros llamamos ciudades ecosostenibles. Las ciudades ecosostenibles vienen buscando en que en toda relación, desde el emprendedor más pequeño hasta la empresa más grande, trate de tener un desarrollo en el que cuidemos el medio ambiente, porque tenemos que buscar qué va a recibir las generaciones futuras sin repercutir en el desarrollo
sostenible de una empresa y la rentabilidad. Entonces, un poco aquí contábamos por qué es importante educar y participar como empresas, como seres humanos, para poder desarrollar ciertas políticas y coyunturas, y a la vez también invitarlos a ustedes como empresarios a emprender un poco más, a averiguar, a hacer sinergia, a contactar con programas del Estado. Muchos de los programas que hoy nosotros utilizamos como empresa, hace un año no los conocíamos y tienen como 10 años en el Estado y nadie los usa. Entonces, lo que les invito es, más que todo, en esta charla que me invitaron a dar un tema de cuál fue mi experiencia, fue aprender a investigar, averiguar. Fue importante para nosotros porque, en mi caso específico, tuvimos capacitaciones en lo que significa certificación LEED, que es un tema que permite, en mi rubro, que es la construcción, tener bonos de eficiencia energética, ¿no? Que lo que me permite a mí, que puedo construir en otro modelo no tradicional, ¿no? Que me permite tener un ambiente ecosófico, lo que significa de que la empresa va a construir con diferentes tipos de materiales sostenibles, algunos de la misma zona, evitando la contaminación, evitando el transporte de huella de carbono por transportar, por ejemplo, que no es malo, pero también es transportar cemento desde Yura y llevármelo hasta Tacna. Solo ese transporte gastó combustible y ese combustible hace un impacto muy fuerte en la contaminación. Entonces, lo que nosotros buscamos aquí es desarrollar modelos para entender cómo certificar las construcciones y de vez al tipo de construcción que certificamos, que va desde el green hasta el platino, o sea, van cuatro categorías, yo puedo obtener beneficios adicionales para esto. ¿En qué tipo de beneficios? Por ejemplo, puedo conseguir financiamientos ecológicos, ¿no? Que son más baratos. Puedo conseguir inversionistas de capitales sostenibles que van contra la rentabilidad, no contra el préstamo. Puedo conseguir bonos de huella de carbono, que significa que si yo impacto la contaminación ambiental menos, yo recibo un bono por no contaminar y lo puedo canjear en la bolsa o lo puedo canjear en dinero para reinvertir. Puedo ayudar a mi sociedad, porque lo que pensamos acá es tener la calidad de vida y menos contaminación ambiental. Por aquí tenemos algunos ejemplos que nosotros como empresa hemos diseñado. Por ejemplo, acá hay un modelo de desarrollo sostenible de una bahía, un hotel en Cusco, y hace un rato estuvimos con una charla de la zona franca de Tacna y nosotros estamos contribuyendo con Tacna, haciendo un plan maestro de una zona turística en Tacna, ¿no? 200 kilómetros cuadrados de playa muerta, que está a 46 kilómetros de la frontera de Chile y en 36 de la zona franca, y en la cual lo hemos diseñado de tal forma de que los turistas o empresarios de nuestros vecinos del sur puedan acercarse. Y sabían que Tacna, aparte del tema de la zona franca, también tiene un importante servicio médico. Toda la gente de la zona norte de los países vecinos del sur vienen a Tacna antes de atenderse en su país. Entonces, nosotros, bajo esta coyuntura, diseñamos un ejemplo donde en esta zona de acá, que es la más alejada, pusimos la zona de salud. Y en la zona más cercana pusimos la zona de hoteles. Creamos una zona de recreación sostenible y los comercios en el medio. Entonces, obligando, de cierto modo, comercial, a la persona que venía por esta necesidad, pasaba por todo el circuito y regresar a su país generando economía en la zona. Actualmente es una playa muy bonita, muerta. No hay nada. O sea, desde aquí que está el mar, donde ves la zona negra, hasta la zona de aquí, son 700 metros de arena y llega a la carretera. Entonces, lo que queremos darle es una zona de vida al entorno y mejorar un poco la conjuntura de poder generar micronegocios con la gente de Tacna, porque esta zona comercial y esta zona recreacional van a necesitar empleados. Esta zona de hoteles y esta zona
y esta zona de hospitales también va a necesitar empleados, servicios, oportunidades, gente que vaya a innovar. Es un proyecto un poco ambicioso del plan de desarrollo que está haciendo la región Tacna, pero que podríamos decir que se va a hacer en 10 años, pero nosotros estamos nos preparando ahorita para afrontar esto. Puede ser que esté en Lima y puedo encontrar una oportunidad para yo reinventar mi negocio actual y decir, ¿cómo atiendo aquí? O aquí, o aquí. ¿No? Entonces, nuestro objetivo era más que todo explicarles, ¿no?, que la oportunidad de ciudades ecosostenibles no viene solamente en el tema de la construcción, sino viene el tema de la integración de la sociedad, de recuperar la ciudad para el usuario, ¿no?, y que podamos emprender e innovar para saber qué podemos desarrollar actualmente para poder cumplir estos objetivos, ¿no? Un poco dentro de nuestras experiencias hablábamos de las empresas ecosostenibles y oportunidades de financiamiento en pro del medio ambiente. En realidad, esto es algo que, como me dijeron que era una charla un poco libre, queríamos explicarles que también existen oportunidades y el principal problema que normalmente nosotros como consultoras hemos encontrado para cualquier tipo de industria es que a veces tenemos muy buenas ideas, pero se nos cae en el tema del apalancamiento financiero. Porque no puedo terminar de desarrollar o de repente mi proyecto es demasiado bueno para un público y yo no lo pensé de ese modo y de pronto me hacen un pedido demasiado grande y digo, ¿y ahora cómo lo atiendo? ¿No? Entonces, nosotros estamos colaborando un poco para que entiendan que hay ciertos programas de gestionamiento de desarrollo sostenible empresarial donde hay varias fuentes en las que podemos hablar sobre entornos habitables sostenibles, desarrollo sostenible corporativo, análisis del ciclo de vida, mercados de bono y bono de carbono. Tenemos alternativas como la que hicimos con el proyecto de Tacna, que es alternativas de asociación pública-privada, ¿no? Bueno, acá hablamos un poco de obras por impuestos para empresas un poco más grandes, pero que, si bien es cierto, también les ayuda, porque si ustedes dentro de su comunidad conocen empresas que están dentro del entorno, ellos pueden aplicar el tema de obras por impuesto y direccionar sus impuestos a la renta en este programa para arreglar, por ejemplo, pistas, veredas, zonas donde sus negocios sí están, que son más chiquitos. Entonces, si bien es cierto, yo igual voy a pagar mi impuesto a la renta a la SUNAT, pero si aplico la obra por impuesto, yo voy a direccionar mi impuesto a una zona específica. Yo igual la tengo que pagar, pero al menos ya veo dónde está como empresario grande. Ustedes como empresarios en crecimiento van a decir, podemos asociarnos con estas empresas grandes de mi zona para que arreglen la pista, la vereda, la zona, para que el comercio sea mucho más fluido, para que sea un atractivo mejor para el comercio, para que la gente venga sin miedo, para que haya zonas de seguridad. Entonces, hay alternativas que, si bien es cierto, no aplican directamente al emprendedor, pero sí pueden direccionar a que empresas de la zona puedan ayudar al emprendedor si es que trabajan en conjunto y en sinergia. Una de las características de toda el impacto para la obra pública privada más o menos funciona de esta forma: un alto impacto sostenible, viabilidad económica social, aceptación social, aprobación por parte de autoridades y iniciativa privada. Entonces, la idea de esta presentación es un poco contarles de que también ustedes pueden integrar sus planes de desarrollo participativo con sus municipalidades locales y plantearle ideas de qué es lo que pueden hacer. Si dejamos normalmente que nuestras autoridades trabajen solos, pues como tienen que gestionar un tamaño muy grande, hay cosas que se nos escapa. Pero si nosotros, que somos los interesados de que funcione mejor, aportamos para que estas cosas funcionen mejor, colaboramos con la autoridad para desarrollar programas que nosotros podamos utilizar en beneficio de toda la colectividad. Otras alternativas de financiamiento, como les hablaba hace un rato, es las líneas de crédito ambientales, bonos de huella de carbono, programas de desarrollo sostenible de la PNUD y programas de vivienda en techo propio. En el último caso ya sí aplica directamente a mi rubro, ¿no? Cuando hablamos de líneas de crédito de productos financieros ecológicos, hablamos de ecomicrocréditos, cuentas verdes y un World Wide Fund, que es una fundación que ayuda
a todo el tema de desarrollo de emprendimientos para mejorar la calidad sostenible de las diferentes empresas que se están desarrollando. Lo que sí buscamos acá es el impacto. El primero que buscamos es el tema de la huella de carbono. Si yo puedo producir todo en una zona y codiseñamos un centro de producción sostenible, ¿no? En un lugar accesible, que sea fácil de transporte, que pueda llegar en bicicleta, por ejemplo, ¿no? Generamos un impacto de que podamos reducir el tema de contaminación ambiental, y para eso existen estos fondos. Los ecomicrocréditos también se realizan para empresas o que trabajan con cosas hechas a mano, donde no intervienen maquinaria que tenga que ver con el uso de carbón o combustible fósil, ¿no? Y las cuentas verdes también son un poco para contribuir el desarrollo del medio ambiente para todo lo que tenga que ver con emprendimiento tecnológico, ¿no? Todo lo que desarrollen TICs, todos los que desarrollen APPs o programas de servicios, pueden aplicar a estas cuentas, que les ayuda a tener un capital inicial que le llaman capital de riesgo, ¿no? Y que les permiten a ustedes iniciar un proceso. Pero para llegar a ello, tienen que plantear una propuesta de negocio, tienen que prepararse, tienen que asesorar bien su perfil, porque lo que buscan ellos es apoyar el desarrollo sostenible de estas empresas. Pero es un perfil que se tiene que armar. O sea, no es que se me ocurrió la idea de vender mañana carteritas cosidas a mano. Ok, ¿por qué la cartera? ¿Qué tipo de cartera? ¿Con qué materiales? ¿De dónde sacas esos materiales? ¿Con quién contribuyes? Te doy un ejemplo práctico, ¿no? Tengo una empresa de mujeres que desarrolla, se les planteó la idea de desarrollar la industria cosmética natural. Entonces, ¿qué hicieron? Desarrollaron una empresa para vender cosméticos. Vieron que un nicho de mercado era cosmética natural. Tenemos un país biodiverso con gran naturaleza y diferentes tipos de ingredientes que son considerados superalimentos. ¿Qué hicieron ellos? Se juntaron con las comunidades, compraron su producción, innovaron con sus productos y ahora desarrollan productos cosméticos naturales a base de quinoa, kiwicha, cañihua, aguaje, aguaymanto, cacao blanco. Lo exportan, pero están contribuyendo con el valor agregado. Una persona que se dedica al agro sabe que en una temporada va a vender su quinoa cara y en otra barata, porque no sabe cuál va a ser el precio del mercado, ¿no? En cambio, un óleo cosmético hecho de esa quinoa lo vende igualito. Sea ahorita, o sea en temporada baja, o en temporada alta, o en escasez, o en sequía, lo voy a vender igual a 30 dólares. Y son 30 de medio. Todo depende de cómo innovamos, cómo presentamos el producto, cómo hacemos sinergia entre diferentes puntos. No solo pensar en el tema de mi negocio, sino que también tenemos que pensar un poco en que mi negocio, a qué lugares más impacta. Si pensamos en el impacto que le damos a las demás fuentes de negocio alrededor nuestro, podemos sobresalir y destacar y poder poner un premium price o poder tener un acercamiento diferente o de repente aplicar a fondos de innovación para poder mejorar y desarrollar mejor mi producto. Pero tiene que nacer de una idea planificada. Tenemos que empezar a ser ya no solo emprendedores, sino planificadores de nuestro propio éxito. Es cuestión solamente de ponerse a pensar y avanzar, ¿no? ¿Va a haber muchas dificultades? No se imaginan. En menos de 3 años creo que he dormido 2 semanas bien, después no. Pero eso es parte de querer hacer algo. O sea, lo que les digo es que se puede. Líneas de crédito ambientales para pymes. Por ejemplo, este es un programa muy interesante. Es un programa con una ONG y te da... Tiene fondos hasta 30 millones de dólares para innovación como negocios como ustedes. Pueden buscar hacer y les pueden dar mayor información sobre este tipo. Un poco de impacto de huellas de carbono. Programas como las Naciones Unidas para el Desarrollo también tienen programas para emprendedores que su objetivo es que tengan un impacto climático social. Y por último, bueno, como les dije, pueden aplicar y hablar a Antonella para hablar un poco del convenio que firmamos aquí
con la Cámara Hispana para abrirle el mercado a diferentes tipos de servicios de los países de la Alianza del Pacífico. Entonces, los invito a que traten de contactarse con la Cámara Hispana. Es una cámara súper abierta, tiene muchos beneficios el estado de Arizona para poder entrar a través de ellos a todo Estados Unidos. Tiene beneficios para el tema de registro. Contáctese con Antonella para que les dé el alcance con la cámara. No es caro estar registrado dentro de la cámara, pero les abre muchas posibilidades. Y por lo menos tienen algo muy interesante. Tienen un tema de asesoría integral para que vean si su giro de negocio está en el camino correcto o no. Bueno, eso es todo lo que tengo que explicar hoy. Muchísimas gracias por su atención. Thank you.